Bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir un mensaje muy interesante sobre un tema de moda. El tema del fin de los tiempos. A ver, ¿cómo les parece? Esto ya se volvió cliché, ya esto es como si fuera el pan de cada día. El fin de los tiempos se aproxima. El cielo nuevo, la tierra nueva, el desastre, las enfermedades, la posición de la luna, los movimientos del sol. Bueno, ya nos inventamos y ya escuchamos como si fuera algo normal. Bueno, yo frente a eso tengo pues mi punto de vista, tengo mi criterio y desde los ojos del ave pues lo veo de otra manera. Quiero compartir del libro del Génesis solamente los dos primeros versículos del primer capítulo. Entonces, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este versículo, esos dos versículos, los voy a tomar en tres partes, ¿sí? Y voy a ir lentamente diciendo cuál es mi posición sobre el final de los tiempos, o por qué hoy en día la gente dice que el mundo se va a acabar. En definitiva, el mundo no se acaba. El que se va a acabar es el hombre por haberlo dañado. Pero aún así vamos paso por paso en tres momentos con base a estos dos versículos de la Biblia. Entonces, la primera fracción que tomo es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el principio de todo. Él es quien permitió lo que es y permitirá que sea. Nuestros abuelos decían algo muy sabio. Inclusive también en la Biblia está de que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Es triste cómo el tiempo ha pasado y nadie tiene una gratitud sobre lo que tiene y posee. El valor primordial que tiene el ser humano es poder abrir los ojos y saber que vive. Solo Él ha permitido esto. Solamente Dios ha permitido la vida. Las nuevas generaciones, ya ustedes verán, en sus nietos o sus sobrinos, que cada vez se vuelven más petulantes y sabe también menos agradecidos. Y bueno, eso los lleva a ellos ser petulantes. Los niños se vuelven nuevos principitos y desean siempre las cosas y a lo último se vuelve como una orden. Ya no se debe castigar, eso dicen los psicólogos o algunas corrientes, sino hacer convenios y al final, ya que los niños se vuelven muy sabios y son los perfectos manipuladores, juegan las conveniencias y el resultado que ellos buscan es hacer esquiacuerdos, donde el adulto pierde y el niño siempre gana. Bueno, de todas maneras, esto es mi criterio subjetivo, o sea, es bajo la experiencia que he tenido en el colegio y como profesor durante 20 años. Aunque el punto no es hablar de educación, pero sí es verdad que esta experiencia de ver a los niños es ver que sí, ellos la palabra gratitud poco la conocen. ¿Y cómo se puede evidenciar? Mire cuando ellos piden perdón, ellos no se disculpan. Y eso ya se volvió como algo repetitivo. Los niños dicen perdón cuando se equivocan, cuando golpea a alguien dicen perdón, pero no. Uno no les ve en ellos como ese acto de contrición o ese dolor por haber realmente ofendido a la otra persona o golpeado. Ellos simplemente se disculpan. Pero bueno, yo no quiero satanizar a los jóvenes o a los niños. El pueblo de Israel se evidencia también que hombres y mujeres quisieron entregar su vida, encarnaron el amor de Dios para creerle y volverlo suyo. Pero también casi todo el Antiguo Testamento se evidencia una traición constante de Dios, perdón, del hombre hacia Dios. Fueron ingratos, el pueblo elegido de Dios, desde sus propias entrañas, fueron infieles al plan del Creador. Entonces, este primer versículo de Génesis 1:1 da el punto de partida de quién estamos hablando, quién es el dueño de la existencia y la realidad, y de quién es el principio y quién es el fin. Los cielos y la tierra recrean los límites del hombre. Recuerden, los cielos y la tierra recrean los límites de la humanidad. Y es aquí donde podemos decir que nuestro Dios
va más allá de nuestros límites. Él nos abarca, Él nos cubre, Él nos arruma, nos arropa en nuestra propia realidad para podernos tener un contacto más fiel a Él. El segundo punto es: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y aquí vamos apuntando sobre el tema, ahora sí, ya que nos gusta todo, sobre el fin del mundo, porque en ese momento no he dicho mayor cosa frente a él. Quería reconocer quién es el creador, y él va más allá de nuestra mentalidad y nuestra razón. Ahora, con este segundo punto, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del mundo, del abismo, vamos a apuntar sobre eso, el fin del mundo. Durante todo el tiempo he querido jugar con, voy a empezar a jugar con las palabras, incluso ser muy fatalista para al último llegar a un romanticismo, para llegar a ese punto central del problema que estamos desarrollando. Es lindo ver cómo el creador se presenta como tal, el de no, porque de coger de lo que nos sirve, darle forma. Recordar que el cielo y la tierra son nuestros límites, pues en este segundo versículo, la tierra es donde estamos asentados, vos y yo, y nos movemos, pero se sabe que desde el principio no era apto para la humanidad. El caos o desorden, caos o ausencia de orden, o como lo desean definir, desde lo griego o inclusive del hebreo. Es la muestra, aquí podemos ver que es la muestra más grande de amor que Dios tiene como creador. Cómo Él pone orden lo que no estaba. ¿Qué necesidad tuvo Dios para hacerlo? Yo lo miro desde mi realidad. He sido una persona muy tranquila, relajada, desorganizada. Sí, he sido así, en buenos términos. Y esto ha generado estrés, dificultades a mi madre cuando yo era pequeño y no guardaba mis juguetes. O no organizaba los cuadernos de la escuela. O dejaba tirado el uniforme cuando llegaba del colegio. También tuve la experiencia con mi hermana Margarita, que compartíamos habitación y yo tenía mi orden, aunque para ella era un desorden, y yo creo que ella tenía la razón. Pero también podemos decir que al que no quiere se le dan dos tazas. Terminé el curso del orden a los trancazos, y eso se debe que, pues, esto me generó cosas muy positivas para mi vida económica, laboral y, por supuesto, familiar. El orden es un proceso que se va ganando por experiencia de vida y cuando se rodea con gente que aporta. Pues el último punto fue mi esposa, mujer más cuadriculada y organizada que ella. Tocó aprender, tocó convivir con ella y tocó aprender el orden de ella, pues para tener una tranquilidad. Dios, eso es importante pues mencionarlo, porque poquito a poco la vida nos va enseñando. En mi caso me fue puliendo y me fue aportando cosas positivas a mí, toda mi realidad. Pero también podemos decir que Dios del caos hizo lo mejor. De lo inservible, lo volvió servible. Hizo y decoró nuestra realidad. Y quisiéramos poner ingredientes para formar la tierra, podríamos decir que Dios incluyó amor, paciencia, dedicación, mucho bien, libertad y mucho más cosas que podríamos añadirle. Tú en este momento puedes decir, ve, faltó otro ingrediente, y preciso, ese va a ser también. Pero ¿cómo será posible que el caos... Pero ¿cómo será posible que del caos Dios hizo tanto? El caos es la ausencia de Dios. Y es lindo saber que Él mismo, quiso meter la mano donde no había. Ahora, si traemos esa expresión creadora a nuestra realidad, ¿quién sería o qué sería el caos? Nuestra vida puede ser un caos, un desorden total, pero en la vida, en la toma de malas decisiones que desconfiguran el plan de Dios. El mundo hoy en día se lee de la política, de lo científico, como un mundo caótico y con grandes problemas. Es más, nos deja sin esperanzas. Muchas veces evito ver noticieros o seguir pensamientos de políticos, porque ellos polarizan o nos quitan la esperanza y literal nos venden la idea de que esto se va a acabar. Y uno al final como que se va creyendo la idea. Pero acá es donde ignoramos el primer versículo. Dios creó el cielo y la tierra. Él es el dueño de la viña. Es como llegar a casa ajena. Nos parece fea, criticamos los muebles, criticamos las paredes, la pintura, y todo lo hacemos delante del dueño.
y la desprestigiamos. La verdad, no se ve ni cortés ni decente esta situación. Acá se me viene a la cabeza cuando no apreciamos nuestro cuerpo. Siento que es lo mismo. Dios lo ha creado y por la bendita moda o pensamientos de famosos o los estereotipos que la sociedad enmarca, juzga sobre cómo deben ser presentados nuestros cuerpos. Le quitamos el lugar de Dios creador en cambiar nuestra fachada y respetar nuestro formato sagrado del cuerpo para agradar un mundo o una sociedad manchada que se apropia de la casa que no le pertenece. La tierra ha estado en caos y Dios la organizó. Tu vida ha estado con ausencia de orden y el Dios mismo quiere organizarla. Dueño y propietario de los cielos y la tierra, y te recuerdo, de ti también. Ahora míralo con los ojos del amor de Dios. No sé cuál ha sido tu dificultad o tus malas decisiones personales. Ahí el caos está vigente y palpable, y tanto es que te deprime, tan caos es que te doblega y no te deja ser libre, no te deja caminar. Y sabes, Dios del caos hizo una gran obra. Ten esperanza de estas palabras tan liberadoras, tan sanadoras, tan llenas de amor y perfección. El Creador, dueño de tu vida, reconoce. Tú tienes que reconocer el puesto y déjalo que haga de tu caos la nueva tierra. Tu vida, recuerda que es una alianza con Él. No eres hijo del caos, eres hijo de aquel que construyó todo bien. Y tú eres hijo del bien. No te trague las palabras de personas que te han querido destruir. Dios está por encima del abismo que te ha hecho creer. Dios está por encima de tus propias dudas y temores. Dios está por encima de tus fracasos y todo aquello que crees te está desconfigurando. Tercer momento, segundo versículo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Recordemos, es el versículo número 2 del capítulo 1 del Génesis. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Siempre en clase de filosofía, a mis jóvenes trato de explicarle un tema denso y difícil como el tema del logos. Muchos recordarán esta hermosa palabra griega que aún anhelarían no saber nunca de ella. El caso, ya la clase de filosofía pasó. Yo les hacía un ejemplo cuando uno ama y cuando uno odia. Ambas realidades dejan huella en los sentimientos y en la persona. Por ejemplo, usted todos los días le dice a la pareja te quiero, te amo, eres importante para mí. Le das detalles, flores, chocolates. Y así el amor va creciendo y la otra persona va teniendo un aire bueno de buenos momentos con esa pareja. Pasará el tiempo, te casarás, tendrás hijos, estarás con una pareja diferente, pero se vienen esos bellos recuerdos de ese amor de adolescente como algo lindo y verdadero. Pero si traemos una situación donde constantemente te golpean, te humillan, te evidencian en tu nariz la infidelidad, te ponen otras mujeres, pues en la pareja va a perdurar sensaciones de rabia, recuerdos de odio y de no querer volver a vivirlos. El punto es que la palabra permanecer es lo importante y eso es lo que llamamos logos, lo que perdura, bueno. Cómo se va traspasando esos buen, cómo se va traspasando esos, ese bien que se te ha dado. Es como el padre que ha criado con amor y dedicación a su hijo. Ese hijo tendrá recuerdos hermosos para su vida y su descendencia va a escuchar los gratos recuerdos que perduraron en su mente, pero también fueron dados a sus próximas generaciones ese bien que aprendió de antaño. Toda esa cátedra es para que nos dispongamos a tocar el aleteo de Dios. ¿Y cuál ha sido? Dios ha pasado desde el principio y ha permanecido hasta nuestros días en el orden, o sea, llevar una vida organizada. Dios ha aleteado sobre las aguas dando amor y perfección y esto nos ha participado hasta nuestros días. ¿Qué desea que tus hijos recuerden y perduren sus vidas y sus mentes? Yo creo que deseas que tu hijo tenga lo mejor de ti y es ahí donde se viene el logos de Dios. Lo bueno de Dios desde el principio que te ha llegado a ti y lo sigues exponiendo a los seres que más amas. Cuando las personas hablan del fin del mundo, no me cabe en la cabeza que deseamos terminar con esta hermosa realidad donde por fe nos está invitando a volver a creer y a volver a crear.
nos toca a ti y a mí volver a dar forma del caos de la tierra. Dios nos da su espíritu, nos lo dio. Hasta hoy tenemos la certeza de lo que nos dejó como ADN desde los días de la creación. Nos dejó su amor, la capacidad de hacer nuevo las cosas. ¿O acaso no tienes la certeza lo que puede hacer tus manos de madre o de padre cuando un hijo está enfermo? ¿Acaso no has visto la sonrisa que tiene una persona afligida, un amigo tuyo afligido, cuando lo tratas con amor y consuelo y lo entiendes y después al final le haces una broma de la situación y él empieza a sentir la paz? Dios siempre ha permanecido aleteando sobre las aguas, sobre tu vida, sobre el mundo y en los tiempos, en estos tiempos de dificultad. Son más tiempos de creerle a Dios. Es el tiempo de tomar el rol de co-creadores del amor de Dios. El caos no venció la obra de Dios. Dios transformó de la ausencia presencia. El ausente, como medida más facilista del día de hoy, eres tú. ¿Te estás dejando convencer de esa ausencia? ¿Tú eres ausente a la realidad de Dios? ¿O quieres hacer presencia del Logos, del que siempre es, del que siempre ha estado presente en cada una de nosotros, los del hombre y de la mujer, que pone en primer lugar su Dios creador de todo? Tú escoges. Ahora sí te creo que el mundo se va a acabar o que es el final de los tiempos cuando no deseas tomar parte de esta creación y no quieras ser parte del creador. Repetimos como loros lo que piensan los pesimistas. Nos contagiamos de gente vacía en perder la esperanza. Le creemos a medios de comunicación, a las redes sociales, que ayudan más a desinformar que a formar. Qué pocos somos en desplazar a quien nos da la verdad, la paz y la libertad, por la mediocridad de la apariencia y la falsedad. Y es así que van haciendo lo que no deben hacer. No lo quiero nombrar, pero para mí él es un derrotado. Toma forma y figura. Toma forma, genio y figura por tu ser malagradecido, por tu egoísmo, por tu falsedad contigo mismo. Es aquí que verdaderamente tiramos a la basura el plan hermoso y delineado, calculado de nuestro Padre para mí, para ti y para nuestra descendencia. Cambiamos el orden por el caos, la victoria por el fracaso, el bien por el mal, creación por destrucción. Decir el mundo se va a acabar es renunciar, despreciar el plan perfecto de Dios. Es el acto de mayor soberbia de nosotros con el Creador. Él ha tratado siempre de poner todo en orden, de poner todo a mi disposición, y nosotros simplemente volvemos modas esas expresiones de criticar y aniquilar una casa ajena que al final me quedará como herencia. Por último, del versículo 2 del Génesis capítulo 1 dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó la luz de la oscuridad. Cuando era pequeño tenía un cuarto grande que mi mamá me decoraba con mucho amor, pero en verdad me hacía sentir mal. Mi madre le gustaba pintar figuras de cerámica y también se lo enseñaba a las personas, a los vecinos, y tenía un pequeño taller. Lo malo del tema es que me pintaba un sinfín de payasos y los colgaba en la pared de mi cuarto. En las noches era una gran pesadilla pasar el tiempo cuando no tenía sueño, ya que el ojo humano, cuando hay total oscuridad, él se va adecuando y se puede ver lo que corresponde mencionar. La verdad es que todo es pura apariencia en medio de la oscuridad. Recuerdo que cuando llovía y tronaba, mi cuarto se alumbraba completamente y solo se veía esas expresiones feas de los payasos que sentía que me iban a atrapar. Bueno, son experiencias de niños. Entonces yo salía corriendo de mi cuarto para dirigirme donde mis padres, que quedaba a unos metros, pero antes de llegar a ellos, mi dedito del pie me lo chocaba con alguna repisa o esquina de la pared. Eso dolía mucho, pero lo importante era salir lo más pronto del cuarto para alejarme de esa oscuridad tan espantosa.
Bueno, con mi experiencia de vida, de mi niñez, lo quiero asimilar con la vida en fe. Dios es el protector, el Padre que siempre está con los brazos abiertos esperándonos para defendernos de la oscuridad. La oscuridad o el mal tiene una cualidad muy interesante y es que se adapta a nuestra vida de manera aparente. La oscuridad engaña al hombre haciéndole creer que todo está bien y está pues bajo la verdad. El golpe que me di en mi dedo meñique del pie son nuestros desaciertos en la vida por creer que íbamos bien. Sí, íbamos muy bien, pero íbamos bien engañados de la oscuridad. Nuestras malas decisiones hacen que nos duela hasta el alma. ¿O no creen que el dolor de ese golpe del dedo meñique no duele hasta el alma? Bueno, la sabiduría de nuestro Dios ha sido que Él es el principio de todo. Su presencia lo ha transformado todo. Que nada está por encima de Él, ni mucho menos nosotros estamos por encima de Él, así digamos las tonterías, o así lo neguemos, o así le pongamos juicios, dejándolo mal a Él. Él siempre está y estará en la realidad humana, ya que Él nos supera y anhela su permanencia sobre tu vida, sobre mi vida. Y aparte, su luz permite derrotar lo que nos engaña. Su luz permite orientar con certeza nuestros pasos. ¿Por qué debemos de temer? Si Él me guía y me da las herramientas para llevar mi vida hacia un fin verdadero, fin del mundo no tendré yo, porque el fin del mundo es negarlo a Él y quitarle el protagonismo. Fin del mundo no va conmigo, ya que le temo a Él, lo respeto y permito que Él sea mi guardián de la noche, que Él sea mi primer pensamiento en la mañana. Fin del mundo, si Él me ha hecho llegar con mis padres el amor que me tiene, si Él me ha hecho saber lo lindo de la vida cuando recuerdo el nacimiento de mi hijo, si Él me ha hecho fuerte cuando camino de la mano con mi esposa, si Él me ha hecho sentir su amor cuando no me siento juzgado y señalado por el pasar de mi humanidad y malas decisiones. Si Él no me apaga la luz, así haya sido torpe en mi juventud. Hablar de fin del mundo, cuando Él me enseña que es ahora que debemos empezar de nuevo con su verdad y su amor. Ahora estamos en los primeros tiempos de volver caos, orden. Distará de instaurar y pisotear la oscuridad por la luz, que siempre será mi verdad. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos olvidará, ya que su amor es tan grande que solo anhela que seamos buenos y no se va a cansar hasta lograrlo. Pero desde la libertad, Dios ha sido un caballero. Bueno, pues a modo de conclusión, yo sé que hay muchos versículos en la Biblia donde menciona el fin del mundo. Está en Mateo 24:6, Mateo 13:49, segunda de Pedro 3:13, sé que el profeta Daniel lo tiene. Bueno, pero la verdad, digo que todo esto, más allá de pensar en algo catastrófico, ¿qué puede ser más catastrófico para nosotros, a nuestra realidad? ¿Qué puede ser? Para mí, es no estar sin la presencia. Es estar sin la presencia de Dios. He querido compartir estas palabras y demostrarles de muchas maneras que mi única preocupación o nuestra única preocupación es siempre estar con Él, tenerlo presente en nuestra realidad, ya que sin Él seríamos vacíos. Yo la verdad me desespero cuando no lo siento. Soy ese niño pequeño de ese cuarto oscuro que se siente inseguro y anhela desesperadamente buscarlo, correr y sentirlo, porque es la única manera que puedo estar a salvo, porque de la oscuridad solamente Él me puede salvar. Que se venga lo que se tenga que venir, que se caiga lo que se tenga que caer, que explote los volcanes que seas, que dé la vuelta al sol, que gire los planetas, que se estrelle un meteorito. Pero ¿para qué pensar en eso si somos hijos del vencedor, del que cuando habla, se hace? ¿Y tú eres hijo de quién? Creo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y deseo morir, porque morir es nacer, porque a
ti siempre he clamado y clamaré que te necesito en mi vida. Maranatá. Ven, Señor Jesús.